Hola, bienvenidos a Ven, Sígueme Primaria, Libro de Mormón. Esta semana veremos la clase que se llama Una obra maravillosa y un prodigio. Y la encuentras en 2 Nefi del 26 al 30. ¡Comenzamos! Nefi escribió: profetizo concerniente a los postreros días. En otras palabras, escribía acerca de nuestros días. Y hay motivos para sentirnos preocupados por lo que vio. Personas que niegan el poder y los milagros de Dios, envidias y contiendas generalizadas. Además de hablar de esas obras de tinieblas dirigidas por el adversario en los últimos días, Nefi habló también de una obra maravillosa y un prodigio dirigida por Dios mismo. Y sería crucial para tal obra cierto libro. Un libro que deja al descubierto las mentiras de Satanás y que recoge a los rectos. Ese libro es el Libro de Mormón. La obra maravillosa es la obra de la Iglesia del Señor en los últimos días y el prodigio es, al menos en parte, que Dios nos invita a todos nosotros a participar en el recogimiento a pesar de nuestras debilidades. Cuando era pequeña, no había nada que me emocionara más que mi cumpleaños. Contaba los días que faltaban para mi fiesta, y aunque no era una fiesta enorme, siempre me aseguraba de invitar a las personas que más amaba. ¿Te pasa a ti? Tal vez en tu fiesta de cumpleaños o en algún evento que has esperado por mucho tiempo. Siempre sentimos el deseo de compartir lo que nos da felicidad, ¿cierto? Pues Jesucristo comparte este sentimiento contigo. Él te invita a venir a Él. ¿Esto qué significa? Venir a Cristo significa arrepentirnos de nuestros pecados y hacer promesas con Él de ser mejores cada vez. Lo más bonito de esta invitación es que es para todos. En 2 Nefi 26:33 encontramos su invitación que dice: Él invita a todos aquellos a que vengan a Él y participen de su bondad, y a nadie de los que Él viene desecha, sean negros o blancos, esclavos o libres, varones o mujeres, y se acuerda de los paganos y todos son iguales ante Dios, tanto los judíos como los gentiles. Existimos muchísimas personas en el mundo y todos somos diferentes, en color, en origen, en carácter, de mil maneras. Pero esto no importa cuando se trata de venir a Cristo. Para Él y para Dios, todos somos iguales, somos sus hijos. En tu camino por la vida te encontrarás con personas que sean diferentes de una manera más evidente, y esto no debería ser un motivo para que te alejes de ellos o los hagas a un lado. Al contrario, debes entender y aplicar las enseñanzas de Jesucristo al acercarte a todos los niños y niñas que estén a tu alrededor para extenderles una mano de apoyo y amor. Es como el himno de la primaria que dice: no evitó Jesús a nadie, dio su amor a todos, yo también lo haré. Jesucristo extiende una invitación a todos, sin excepción, para que vengan a Él y encuentren paz y felicidad eternas. No importa quién seas o de dónde vengas, su amor es incondicional. Siguiendo el ejemplo del Salvador, podemos extender su invitación a través de nuestros actos de amor y servicio. Cada gesto de bondad es un eco de su amor eterno. Antes de que continuemos, recuerda que puedes ayudarnos mucho suscribiéndote al canal, siguiéndonos en YouTube y uniéndote a nuestro grupo de WhatsApp. Te dejamos el enlace en la descripción. Pero si quieres una forma más específica de invitar a las personas a venir a Cristo, esta es una idea: el Libro de Mormón. Así lo describe Nefi. Y las cosas que se escribirán procedentes del libro serán de gran valor para los hijos de los hombres y particularmente para nuestra posteridad, que es un resto de la casa de Israel. Y es que este no es un libro común, es otro testamento de Jesucristo y su amor infinito hacia nosotros. Nos enseña sobre la redención, el propósito de la vida y cómo encontrar la verdadera alegría. Nos inspira a ser mejores, a servir y amar sin límites. A través de sus páginas descubrimos el poder de la fe y la importancia de la familia y la comunidad. En mi vida ha sido una bendición. Sería una buena oportunidad para preguntarle a tus padres de qué forma ha sido una bendición en sus vidas. Tal vez el leer el Libro de Mormón a tu edad suena como un verdadero reto, y es que habrá partes difíciles de entender para ti. Pero no te preocupes, Dios sabe de nuestros deseos por aprender y es por eso que nos da línea por línea, precepto por precepto, un poco aquí y un poco allí. Y su promesa es esta:
y benditos son aquellos que escuchan mis preceptos y prestan atención a mis consejos, porque aprenderán sabiduría, pues a quien reciba le daré más, y a los que digan tenemos bastante, les será quitado aún lo que tuvieren. Es así como el Padre Celestial nos enseña, poco a poco. Es como cuando aprendemos una habilidad nueva. Cuando aprendí a dibujar tenía casi 12 años. En mi primer clase de dibujo yo quería ser como los grandes artistas, pero entendí que debía aprender primero cómo hacer un boceto, luego cómo hacer líneas y luego cómo combinar colores. Así es como aprendemos lo que Dios nos enseña, primero con conceptos sencillos que poco a poco nos llevan a entender lo que en las escrituras describen como los grandes misterios de Dios. Así que no te sientas mal por la idea de leer todo el Libro de Mormón en poco tiempo. Empieza con algo pequeño, tal vez con los capítulos que nos va indicando el programa de estudio Ven, Sígueme. Si aún no sabes leer, pide ayuda a tus familiares para leer uno o dos versículos al día. Un poco aquí y un poco allí. Piensa en estas cosas. Eso es todo por hoy. Esperamos que tengas una bonita semana. Nosotros somos Daniela Trejo y Fernando Cavaletti y hacemos Ven, Sígueme Primaria.